Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde tú vivas. Te mando un cordial saludo. Yo soy Lourdes Navarro, Lulu Navarro para las amigas, y estás en el canal de Tejiendo con Lulu. En el video anterior te puse cómo enseñarte a hacer esta puntada en dos agujas. Aquí está, es la misma puntada, chicos y chicas, pero con agujas normales, de esas que vas de ida y vuelta. En esta ocasión yo te voy a enseñar cómo tejer este hermoso gorro ya usando la técnica con las agujas circulares. Es una técnica muy fácil, muy bonita, la puedes realizar cuantas veces quieras. Practica, practica. Yo aquí ya he hecho una variedad de varios gorros de la misma puntada, y como ves, todos el que tú elijas tiene la misma puntada, la practicas y lo puedes hacer para venta. Lo mejor que me gusta es que no se notan las uniones, la terminación te queda perfecta. Y aquí ya la decoras tú con el pompón, y le puedes poner tu etiqueta y este trabajo te queda especial. Ahora, ¿qué diferencia hay de tejer en dos agujas de circulares? Lo primero que tienes que saber es que las dos agujas es de ida y de vuelta, y por lo mismo cuando van de ida y de vuelta tienen que llevar una unión, entonces las uniones se notan, por ende cuando terminas tu trabajo. Otra cosa que tiene las agujas normales de ida y vuelta es que obviamente tienen su revés y su derecho, revés derecho, entonces tienes que tejer de ida y de vuelta. Y en este caso, en las agujas circulares, los beneficios es, primero, que no se te notan las costuras, sigues tejiendo alrededor. Segunda, que este no tiene revés, por ende también vas a tejer un poquito tanto la técnica de tu revés y tu derecho a como lo tienes aprendido, o si ya lo tienes un poquito hecho, tejido de dos agujas circulares, y ya nada más lo que quieras hacer ver puntadas, entonces pues más o menos ya tienes una idea de cómo realizarlo. Otra cosa bien importante que tienes que conocer es que las agujas circulares, a diferencia también de que las agujas normales, son de diferentes tamaños. Esta aguja normal tiene 30 centímetros, pienso yo, no la he medido la verdad, pero es corta. También hay más cortitas de dos puntas que sirven como para hacer calcetines o otras cosas. Más adelante las iremos viendo también. Pero esta tiene como 30 centímetros de largo, a ojo de buen cubero. Y hay hasta de más largas, de 45 centímetros de largo. Lo mismo pasa con las agujas circulares. En las agujas circulares encuentras de diferentes medidas. Esta tiene 20 centímetros, hay hasta de 44, 45 y hasta de 60 centímetros de largo, según el proyecto. Para sacarles esta muestra, yo voy a estar usando esta agujita de 20 centímetros, y no porque la veas chiquita no significa que no le quepan puntos, chicas. Yo uno de estos gorros, creo que fue este gorro chiquito, lo tejí con estas agujas circulares. Ahora, también dependiendo de cómo tejas, es cómo te va a quedar tu gorro. Yo aquí tengo tres medidas diferentes: la chiquita, la mediana y la grande. Estos tres gorros, están de manera diferente. Este es mediano y este es grande. Aquí los ves tú en cómo va subiendo el largo. Y el número de motivos también aumenta. Por ejemplo, a esta le puse 63 puntos y me quedó como para un niño de entre de 2 a 4 años. A este le puse 63, a este le puse 72 y a este le puse 80. Entonces, de aquí va desde niño de 2 a 4 años, desde 4 a 10 para adolescente, y si todavía quieres una talla más adulta, que este de adolescente también se estira y le queda para adulto. Pero si aún así la persona adulta tiene un poquito la cabeza más grande, puedes montarle hasta 88 puntos. Esta puntada es múltiplo de 8, entonces sí tienes que saber en cuenta los múltiples de que lleva cada diseño para que esos sean los puntos que vayas a montar en tu aguja circular. Entonces decimos que este tiene 8 puntos por cada motivo, entonces le voy a hacer 4 motivos que van a ser 32 puntos que le voy a montar en la aguja. Y la manera que lo vas a montar, usa tu aguja circular y empieza a montar los puntos
todos en la aguja circular, los que vengan a necesitar. En este caso aquí ya llevo 4. Bueno, aquí ya tengo montados mis 32 puntos montados en aguja y nótese bien que aquí notas bien cuál es la vuelta de derecho y cuál es la vuelta del revés. La vuelta del revés siempre nos va a aparecer con el nudito aquí y la vuelta de derecho nos va a aparecer como tipo semillita. Entonces vamos a tejer por la parte del derecho y aquí tengo ya mi hebra. Lo que tengo que hacer es poner todos los puntos que se vayan a la otra el extremo de las agujas y cuidar que estos no se me vayan a torcer. Es muy importante ese proceso de la vuelta cuando vas a unir, de que no se te vayan a torcer los puntos, y vas a empezar a tejer pues ya como bien hemos dicho en circular. El primer punto que a mí me gusta montar siempre es el punto revés porque es el que me ayuda más a mí a apretar el punto. Entonces lo vamos a tejer por la parte de atrás, el punto revés. Y aquí vamos tejiendo un punto revés. Luego vamos a tejer un punto derecho. Ahora, una cosa bien importante. En la técnica normal, el punto derecho lo metemos en esta área. Así normal, metemos el gancho por la mitad y lo deslizamos. Aquí el punto derecho se va a tejer torcido. Es decir, que lo vamos a poner de esta manera. En vez de meter el gancho por el medio de donde va el punto, lo vamos a sacar por esta, volteando el punto y sacándolo de esta manera. Aquí vamos a torcer tanto el punto revés como el punto derecho. Te encuentras con otro revés y lo vas a sacar en revés. Punto revés y el punto derecho torcido. Los dos puntos se van a torcer aquí, punto revés y punto derecho. El punto revés regularmente lo sacamos de esta manera, al menos yo, pero ahora lo vamos a sacar torciendo el punto. Y de igual manera el punto derecho. En vez de tomarlo normal, recuerda, lo sacamos así. Entonces, así vas a sacar esta primera vuelta. Sacando un revés, un derecho, un revés, un derecho. Vamos a hacer un mini resorte para dejar de muestra un mini gorrito, que veas cómo lo puedes terminar también. Entonces así haz, practica un revés, un derecho, llévatela tranquila, con calma. Si es la primera vez que empiezas a tejer en agujas circulares y también si es la primera vez que tuerces los puntos, llévatela tranquila, ve nada más cambiando los puntos. Y por ejemplo, como aquí, que ya se estiró la hebra, no te preocupes, al final la ajustamos. Entonces saca todos los puntos de esta primera vuelta tejiendo un revés, un derecho, de la manera que se llama torcida. Esta también se llama técnica continental porque es cuando se torcen los puntos. Entonces saca así la primera vuelta, un revés, un derecho, porque vamos a hacer el resorte sencillo. Bueno, aquí ya tenemos tejida la primera vuelta, revés derecho, tal y como se hacen los resortes. Cortar un poquito esta hebra, quedó demasiado larga. Y lo que vamos a hacer aquí ahora, vamos a unir. Ya te cercioraste de que tu tejido no quedó torcido. Te voy a hacer una recomendación. Sí o sí, consíguete unos ganchos cortitos, porque si vas a hacer un gorro que va a llevar más puntos, y con las agujas circulares más grandes, si no tienes tanta práctica, es posible que se te tuerzan.
la primera vuelta. Entonces con estos agujas circulares, o sea, de menos largo, son de 20 centímetros, te ayudan más a controlar tus puntos y no se te pueden torcer. Ya una vez que hayas, por decir, hecho la primera vuelta, si ya los quieres transferir a la otra aguja, ya no hay problema, porque por lo menos ya no se te torcieron los puntos. O puedes terminar el resorte y después cambiarlos, o también los puedes terminar con esta aguja, te digo que también se puede. Vamos aquí ya a donde vamos a hacer la unión. Voy a poner un marcador, cualquier marcador que tú tengas, que ya sea de una sola, haz un arito con la hebra, o usa este tipo de marcadores, te ayudan a marcar la vuelta cuando empiezas y cuando terminas. Entonces terminamos la vuelta, vamos a empezar la vuelta con un punto de derecho y luego un punto en revés. Acuérdate que los vamos a hacer torcidos. Luego volvemos con el punto de revés. Revés. Derecho. Revés. Derecho torcido. En las agujas circulares todos se tejen los puntos torcidos, amigos y amigas. Tanto el punto revés como el punto derecho. Entonces aquí es donde puedes practicar los puntos. Entonces miren, así vamos a seguir tejiendo la segunda, la tercera, la cuarta vuelta que ustedes necesiten para hacer lo que van a hacer el resorte. En mi caso ya nada más le voy a poner unas 4 vueltas, para de ahí empezarles a decir cómo se teje también la puntada, tejiendo todo en el derecho, más bien tejiendo la ida de ida y no tejiendo la vuelta de regreso. Entonces terminas practicando tu punto resorte con los puntos torcidos. Todavía mi aguja tiene el punto muy apretaditos y le batallas más. Siempre la primera, la segunda y quizás hasta en la tercera vuelta se le batalle, porque los puntos todavía están apretaditos de lo que se unieron los puntos. Por eso yo siempre recomiendo que se empiecen los puntos con 2 agujas, para que esto te quede sueltecito. En esta ocasión nomás lo hice con una sola aguja, porque pues es circular, entonces sí queda un poquito apretadito, pero también es bueno para que no te quede tan flojo el resorte. Así que termina las vueltas que necesites para tu resorte, si en este caso vas a hacer el gorro, y ya una vez que tengamos terminada el punto resorte, entonces ya continuamos con la puntada. Bueno, aquí ya he terminado mis 4 vueltas que necesito, que tengo aquí para esta muestra. Aquí tengo mi marcador. Entonces voy a empezar ya con lo que va a ser la puntada. Esta puntada es de 8 puntos por motivo, por eso hicimos 32 medios puntos para hacer 4. Entonces voy a empezar tejiendo esta secuencia como va. Voy a tejer primero la primera vuelta tejiendo puros derechos. Puro punto derecho. Por ejemplo, aquí donde ves donde va torcido, téjelo de la manera tradicional que lo tejía yo en la técnica de inglés, para que te queden toda esta vuelta de puros derechos y puedas realizar la puntada. Entonces termina esta vuelta y para poder seguir trabajando las demás vueltas ya, ahora sí. Bueno, ya aquí terminé la vuelta con mis puros derechos. Ahora sí ya voy a empezar a hacer los motivos. Voy a volver a transferir el marcador. Y ya para esta vuelta, amigos y amigas, me voy a estar apoyando con este otro tipo de marcadores que van abiertitos, para poderle señalar entre diseño y diseño. Tú lo puedes omitir si no lo crees necesario. No se te olvidan los puntos, pero si no, hazlo así si eres principiante o crees que no lo vas a recordar dónde empieza motivo por motivo. Acuérdate que vamos a tejer 4 motivos porque vamos a tomar 8 puntos para cada uno. Entonces voy a empezar tejiendo primero un punto en revés.
torcido, acuérdense que todo va a ser torcido, un punto en derecho, un punto en revés, un punto en derecho, otro punto en revés. Y aquí hemos tomado 2, 4, 5 puntos. Voy a tejer los últimos 3 puntos en punto derecho. 6, 7 y 8. 8 puntos. Entonces aquí es donde voy a poner otro marcador. Ya sea que lo quieras poner así o lo pongas aquí en el punto, para que veas que aquí acabas de terminar un motivo. Empieza otro motivo repitiendo exactamente lo mismo, tomando los primeros 5 puntos, tejiendo un revés, un derecho, un revés, un derecho y un revés. Tres puntos en punto derecho, 2, 3, y aquí acabas de terminar otro motivo más. Volvemos a poner otro marcador para que me señale ahí, llevo 1 y 2. Vuelvo a tejer otro motivo haciendo lo mismo, empezando siempre con un revés. Cada motivo los vas a empezar con un revés, luego un derecho, un punto en revés, un derecho, un punto en revés, y llevamos a ver 2, 3, 4, 5, tejemos los últimos 3 en punto derecho, 6, 7 y 8. Y ponemos otro marcador más. Aquí es donde terminamos. Empezamos otro motivo más con revés, derecho, revés, derecho y revés. Y los últimos 3 puntos en derecho. Y aquí ya me quedaron marcados 1, 2, 3, 4 motivos. Y ya empiezo mi segunda vuelta. Ya aquí supuestamente deberíamos de tejer la vuelta de revés. Pero como no hay vuelta de revés, vamos a tejer esta vuelta, los puntos también como se presentan. Aquí en los primeros 5 los vamos a tejer donde se presente revés, lo tejemos en revés. Y donde se presente en derecho. Acuérdate, los puntos siempre van a ir torcidos. 3, 4 y 5. Entonces te encuentras con estos 3 que son derechos. Los vas a tejer en derecho. 1, 2 y 3. En este punto vas a tomar el primer punto que tejiste de los 3, vas a pulsarlo a tu aguja, los vas a pasar por abajo de este punto que dejaste, nomás los deslizas y lo dejas de esta manera. Aquí ya en esta vuelta, estaba diciendo que era la del revés de del punto no, chicas. Esta es la punta que va, la vuelta que va al derecho de las puntadas de las agujas regulares. Entonces, aquí acabas de terminar un motivo y aquí tienes el marcador. Vuelves a repetir el motivo, tejiendo los puntos como se te presentan. Revés, derecho, revés, derecho y revés. Y aquí están los últimos 3 puntos del siguiente de motivo en derecho. Vamos a tejerlo en derecho. Es 1, 2 y 3. Igual pasas la aguja al primer punto de los 3 que tejiste y los transfieres así.
nada más deslizando el punto y pasando el punto por estos dos. Repites el siguiente motivo con revés, derecho, revés, derecho y revés. Y los últimos tres motivos que ya vienen de este diseño también los vas a tejer en derecho. Es 1, es 2, es 3. Tomas el primer punto, lo pasas sobre estos dos y te quedan solamente dos puntos sobre este punto que acabas de cruzar. Y vuelves a tejer el motivo. Revés, derecho, revés, derecho y revés. Y aquí están los últimos tres derechos de la vuelta. Se teje nuevamente en derecho para repetir el motivo de los cruces de los puntos. Y aquí están ya en mi aguja el último motivo ya cruzado. Empiezo la siguiente vuelta cambiando el marcador. Empiezo nuevamente el motivo, que ahora sí ya sería la segunda vuelta del motivo. Y empiezo nuevamente con un punto de revés. Voy a seguir la misma secuencia con estos, no va a cambiar. Siempre se van a tejer los mismos 5 puntos en el mismo lugar. Donde es revés, se teje revés. Donde es derecho, se teje en derecho. Pero recuerde, de forma torcida. Todos los puntos se van a tejer de forma torcida. Y entonces ya llegamos aquí, a donde tenemos nada más 2 puntos. Y en la vuelta anterior tuvimos 3. Vamos a recuperar el punto. Vamos a tejer el primer punto en derecho. Luego voy a hacer una lazada. En vez de aventarla por la parte de abajo, aventando la aguja por la hebra de abajo, la voy a pasar por arriba de la hebra. Y el siguiente punto lo voy a tejer también en derecho. Y aquí ya recuperé con la lazada los 3 puntos que necesitaba. Vuelvo al siguiente motivo repitiendo los 5 puntos como se presentan de las vueltas que estamos tejiendo. Recuerden que siempre se van a tejer cómo se presentan, donde es revés, revés y donde es derecho, derecho. Aquí vamos 2, 3, 4 y 5. Igual en este motivo tejes el primer punto en derecho. Vamos a recuperar el siguiente punto haciendo una lazada por la parte de abajo y el siguiente otra lazada. Le pasas al siguiente motivo y haz lo mismo. Repite tejiendo los 5 puntos como se te presentan. Y aquí acabas de terminar la segunda vuelta del motivo. Empezamos la tercera vuelta, cambiamos nuestro marcador y volvemos a repetir. Los mismos 5 puntos siempre se van a tejer como se presenta. Revés, derecho, revés, derecho y revés. Y aquí vas a volver a tejer los 3 puntos otra vez en derecho. 1, 2 y 3, incluyendo la lazada. Cuando haces la lazada, aquí te viene formando como un hoyuelo, que es el que dejaste de la vuelta anterior. Vuelves a repetir los 5 puntos como se presentan. Revés, derecho,
revés, derecho y revés. Y estos tres puntos los tejes en derecho, también la lazada, los tejes nada más, metes la aguja por abajo y simplemente la sacas. Y así ya te queda en punto derecho. Aquí está el marcador, que es el siguiente motivo. Revés, derecho, revés, derecho, revés. Y está este último motivito aquí. Tejemos todo en derecho. Revés, derecho, revés, derecho y revés. Terminas el último motivo de la vuelta y empiezas la vuelta nuevamente. Y cambias. Entonces así debe haberte quedado ya la primera, la segunda, la tercera vuelta. Vamos a terminar ya la última, cuarta vuelta. Son de cuatro, repitiendo nuevamente los puntos, que es revés, derecho, revés, derecho y un revés. Con eso completamos los 5 puntos, 2, 4, 5. Y volvemos aquí donde teníamos los 3 puntos, téjelos nuevamente en derecho. 1, 2 y 3. Repite nuevamente los 5 puntos. Y los 3 puntos en derecho. Cinco puntos como corresponden: revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Y los 3 puntos en derecho. Chicas, no es tan difícil tejer en agujas circulares. A mí se me dificulta el espacio, las agujas chiquitas, el que estoy tejiendo a través de la cámara, pero realmente ya una vez que los tejes tranquila, con agujas ya de medida normal, esto se va haciendo cada vez más fácil. En los reveses ya y los derechos, te familiarizas tejiéndolos tanto que al rato los vas a querer aplicar en todos los proyectos, créemelo. Siempre las primeras 3 vueltas, como todo, se dificulta por lo apretadito del tejido, pero conforme va uno tejiendo, el tejido se va haciendo de sí y nos vamos familiarizando con ellos, que cada vez esto es más fácil. Bueno, aquí acabo de terminar mis últimos 3 puntos en derecho del motivo y voy a empezar nuevamente a tejer el motivo. Es decir, este motivo constó de 4 vueltas, de cual ya las hicimos, donde hicimos el cruce de puntos, luego donde hicimos la lazada, luego donde dimos forma con los derechos y esta última ya en derechos. En esta quinta vuelta vamos a volver a repetir la vuelta número 1. Acabamos de acabar esta. Llegamos aquí, vamos a repetir la vuelta número 1 aquí para volver a hacer el motivo y cada que terminemos 4 repetimos motivo hasta llegar a la altura. Estos nunca van a cambiar, revés, derecho, ahí va,
y aquí nos volvemos a encontrar con los puntos derechos, los vamos a tejer en derecho, 1, 2 y 3. Pero ¿qué hacemos aquí? Volvemos a tomar el punto, el primer punto, para cruzarlo y pasarlo sobre estos dos derechos que nos quedaron de la orilla. Y así vuelves a repetir. Tejes revés, derecho, revés, derecho y revés. Y vuelves a tejer nuevamente tres puntos en derecho. Vas a tomar nuevamente el primer punto de la orilla, cruzas y pasas sobre estos dos puntos. Bueno, y así como repetiste este en la vuelta número 1 nuevamente, así vas a repetir la vuelta número 2 donde haces lazada, donde haces las dos otras dos vueltas finales en punto derecho. Y así es como se teje en circular esta hermosa puntada. Y ya que tengas la medida normal y todo, así es como se te va a ver. Entonces dime qué te ha parecido hasta aquí este video. ¿Verdad que no es tan difícil como se piensa tejer en derecho? Simplemente siempre vas a tejer los puntos revés y derecho torcidos para que te quede este efecto bonito. Y miren acá, en este se aprecia mejor. Hasta aquí es como ves tú la diferencia de cómo se ve el gorro en circular por la parte de adentro y por la parte de afuera. Entonces hasta aquí este video. Si te ha gustado, regálame un bonito like. Comparte, coméntame qué te pareció. Tú ya tenías esta técnica, ya la sabías. ¿Qué te ha parecido? Comparte y sobre todo no te vayas de este canal sin suscribirte. Recuerda que mi canal es de tejido, de crochet. Si estás interesada en tejer crochet o si nomás estás esperando puros puntos de dos agujas, te invito a que notifiques la campana porque constantemente también subo de las dos técnicas y no te vayas a perder ningún video. Así que tú y yo nos vemos en un próximo video.